con la intervención de las unidades educativas Dr. Jaime Roldós Aguilera, Isidoro Barriga, Sindicato de Choferes y 24 de Mayo, se realizó el programa presentado por el Departamento de Patrimonio, Cultura y Deportes sobre exposición de biografías de personajes importantes del cantón. El hecho de estar aquí los hace merecedores de la rendible pleitesía por su valentía de haber realizado un trabajo tesonero en conjunto con sus maestros y autoridades de su querido plantel. Personajes como profesora Edith Bienvenida Cantos Villalba, Juan Antonio Gómez Jalca, Jairo Danilo Gómez Tuala y Jacinto Teodoro González fueron los protagonistas de este programa que inspiraron a los estudiantes. Edith Cantos fue una mujer luchadora que nació en Puerto López el 11 de agosto de 1956 y murió a la temprana edad de 26 años. Juan Antonio Gómez Jalca fue un hombre honorable que nació aquí en el Cantón Puerto López el 30 de marzo de 1931. Jairo Danilo Gómez Toala nació el 1 de octubre de 1964 en Puerto López, hijo de Carlos Gómez Puya y Carmen Toala Chilán. El señor Teodoro González Muñoz nace un 6 de junio del año 1933 en la parroquia Daniel López, jurisdicción del cantón Jipijapa. Directores, familiares y personajes renombrados en esta exposición demostraron su satisfacción por la iniciativa ejecutada por el GAD Puerto López. Fue un hombre que fue conocido por todo Puerto López. ¿Quién no conoció a él? Él fue deportista, fue pescador, fue amigo de todo el mundo. Entonces, muy orgullosa de que la haya así no ganemos el primer lugar, pero estoy orgullosa de que por lo menos lo hayan tomado en cuenta. A los padres de familia, porque esto motiva muchísimo de ver, por ejemplo, que sus hijos cuando participan en un evento de esta naturaleza no son los primeros ni los últimos, pero siempre están haciendo quedar bien a la institución y por ende reflejando esa responsabilidad de cada uno de los padres y los estudiantes en la institución educativa y por ende también nosotros los docentes. Estos eventos culturales son beneficiosos hoy, mañana y siempre y por los siglos, dice la palabra de Dios Todopoderoso, que esta juventud, esta niñez, sean el postrer bastión de progreso, así como pocas personas lo hicimos ayer. El jurado calificador, estableciendo los parámetros de calificación que para ellos todos fueron parte esencial en la exaltación hacia los personajes. Entonces, pero es muy interesante y es muy resaltable la labor que están haciendo con respecto a recuperar el conocimiento sobre personas que han sido muy importantes para nuestra sociedad. Este tipo de evento motiva no solo a los estudiantes, sino a los padres de familia, por lo que ellos respaldan esta iniciativa, mismas que están ligadas a las actividades educativas. En este nuevo espacio que abre el GAD Puerto López, muchos conocieron más sobre la vida de estos personajes.